Gabriel Michi era el compañero de José Luis en ese momento, en la editorial Perfil, en la revista Noticias. Desde ese momento también se puso esta causa al hombro. También tiene, imagínate la bronca que tiene. ¿Qué te parece? Pero es un profesional con mayúsculas, mucho mejor que yo, mucho más serio, mucho más pensante, no como yo que soy un visceral, Visceral. como un visceral, viste, que yo insisto. No, no me escuchó Gabriel lo que dije antes, lo digo ahora y lo comparto. Yo no voy a levantar nunca la cámara a esta basura. No lo voy a hacer y voy a tratar de pelear junto a todos mis compañeros para que nunca le hagamos una nota porque, qué sé yo, no sé si sirve, no sé si es tonto, no sé si representa algo, pero yo no voy a reaccionar bien si me lo cruzo. Y entonces, bueno, voy a tratar de evitar cruzármelo. Hola, amigo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Gracias por las palabras. No creo que sea tan así lo que decís. Y aparte te digo una cosa. Primero déjame decirte felicitaciones por el Martín Fierro totalmente justificado. Gracias, amigo, gracias, gracias, gracias. Vos sabés que esta noticia me arruinó esa fiesta. Tengo tanta rabia, ¿viste? Porque esta noticia me arruinó la alegría de haber ganado a Martín Fierro. Bueno, te entiendo. O sea, vos y muchos colegas han tenido un nivel de compromiso. Impresionante, lo mencionabas en tus palabras, el vínculo que generaron los colegas con la familia Cabezas, como ellos siempre decían que éramos parte de su familia, que somos Claro. parte de su familia, ¿no? Pero sí, la verdad da mucha bronca, mucha indignación, y es como que pareciera que estos sectores de la justicia permanentemente están esperando que uno esté con la guardia baja, Claro. distraído, para tomar este tipo de decisiones tan desastrosas, ¿no? Bueno, pero esto no va a pasar. ¿Qué podemos hacer para frenar esta locura? Mira, bueno, ahora lo que estamos esperando es que el Colegio de Abogados de la Capital Federal apele, presente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo la nulidad de esta decisión y pidiendo que se le quite la matrícula como abogado a Preceso, que vamos a contar un poquito, te cuento un poco cómo es la historia. En su Sí. momento, la matrícula, él quiere matricularse primero en Provincia de Buenos Aires, cuando todavía incluso no había terminado de cumplir su condena. La provincia de Buenos Aires tiene una normativa que dice que una persona con condena vigente no puede ejercer el derecho. Y en este caso, él se la denegaron. Entonces viene a Capital Federal, le dan la matrícula sin advertir los antecedentes de esta persona que todavía no había cumplido la totalidad de su condena. Y entonces, a partir de lo que Gladys denuncia y su abogado denuncian, activan un mecanismo para analizar el caso. Y ahí llegan a la conclusión que realmente no está en condiciones de ejercer como abogado, porque aparte todavía tenía sentencia por cumplir, por más que estuviese en libertad condicional, pero aparte lo que él hizo es fraguar la información Claro. diciendo que no tenía condenas, no tenía antecedentes penales. Claro, Entonces, esto es clave lo que vos señalás. Claro, tengo a Raúl Vázquez que te quiere hacer una pregunta. sí. Porque digo, a ver, en la bronca general, en un país normal, tan solo porque hizo lo que hizo, porque asesinó a José Luis como lo asesinó, porque era policía esta basura, ya solo por eso no podría ejercer. Yo no digo que no tenga la posibilidad de estudiar, qué sé yo, está bien que estudie, pero que para que sepa jurídicamente la barbaridad que hizo. Pero de ahí a ejercer, me parece que hay un abismo. Pero es importante lo que señalás. No es solo por lo que hizo que ya bastaría por sí mismo, sino por esto que vos señalás. Hay argumentos legales puntuales que le impiden, y por eso la rabia, ¿por qué el colegio da este mensaje tan nefasto a la sociedad? ¿Por qué nos obligan a vivir a vos, a Gaby, ¿por qué a la sociedad argentina? ¿Por qué nos obligan a vivir este espanto, Gaby? Totalmente, sí, no, sin duda. Bueno, vos sabés que acá hay un tema, ¿no? Porque muchos te dicen, bueno, pero parte de la resocialización de los presos es que puedan volver a trabajar. Bueno, en este caso particular, lo que uno puede decir es que esa resocialización no existió nunca de parte de Preceso, Exacto, primero que nada porque exacto, nunca pidió perdón por lo que hizo, primero exacto. que nada, ni a la familia, ni a nadie. Nunca se arrepintió por haber cometido el crimen atroz que cometió, Dios mío. pero aparte, porque en esta cosa particular, el tipo siguió cometiendo delitos, es decir, cometió el delito de mentir, de hacer una Dios mío. declaración jurada mentirosa, para
lograr su título de abogado, para que lo matriculen como abogado. Es decir, él sigue delinquiendo. Por lo tanto, claro, este tema de la resocialización me parece que no se está dando en este caso, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? Es un enorme placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. Vos sabés que, bueno, nada, este país te aniquila el optimismo, ¿no? La Argentina evidentemente tiene un montón de deudas. Y digo la Argentina como si tuviera la culpa a veces es nuestra, es de quienes, qué sé yo. Nada, caminamos y a veces nos olvidamos de ciertas cosas. Yo le decía a Gladys que no solo tuvo que soportar la muerte de su hermano, como vos tuviste que soportar el asesinato de tu compañero, sino que ahora te tenés que soportar el peso de una mochila que excede su muerte, porque hoy deberíamos estar pensando ya en que el país debería estar mejor y seguimos viendo y seguimos actuando sin tener memoria y olvidándonos de estos tremendos y atroces crímenes, que yo creo que fue el peor crimen de la democracia, sin ninguna duda, porque no es solo matar a una persona, sino que es callar una voz. Pero más allá de eso, que a mí me aniquila el optimismo, ¿no? Uno a veces dice, no, este país va a salir y qué sé yo. Estas cosas a mí son inauditas. Dios mío. El Colegio de Abogados, yo no sé si está Gilda Vedra y no, ya no sé ni quién ganó. Digo, el Colegio de Abogados, ¿Qué se hace contra ese edificio? ¿Qué se hace contra esa gente que no sirve nada más que para recaudar? ¿Cómo? Porque la indignación, digo, es válida, ¿no? Uno puede estar enojado, uno puede decir, no, esto es cuestión de progresismo judicial y de un montón de cosas, y decir apellidos y decir nombres y cuestiones, pero ¿qué se hace? A mí me indigna que haya pasado 10 minutos y no pase nada. Mira, lo que yo sé, y esto es porque me estuve moviendo para activar un poco esta historia, digamos, ¿no? Es que van a presentar un recurso extraordinario, porque acá este fallo en realidad es como que le da la posibilidad a Precioso de recuperar su matrícula en contra de la decisión del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Es decir, es un fallo contra el Colegio de Abogados. Lo que tiene que hacer ahora, que lo están analizando y me dijeron que lo van a hacer, es presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Ahora bien, yo lo que digo, el caso de José Luis Cabezas, que como vos bien decís, es uno de los crímenes más atroces de la democracia, es el peor crimen contra la libertad de expresión desde que volvió la democracia en la Argentina, demuestra también el mal funcionamiento de la justicia argentina. ¿Por qué digo esto? Los asesinos de José Luis Cabezas fueron condenados todos ellos a penas de prisión perpetua, ¿no? Ese fallo fue ratificado en distintas instancias, pero hubo en el medio un fallo vergonzoso del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires que les redujo la condena a los asesinos, y que dos jueces le redujeron la condena considerando que era un delito menor al que se les había condenado, y ese fallo fue el que condicionó todo el trámite judicial y permitió que sus asesinos hoy estén en libertad. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que eso después fue revisto, lo corrige la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema Nacional dijeron no, tienen perpetua y tienen que volver a prisión, ellos lograron articular de tal manera para no volver nunca más a prisión utilizando ese fallo de casación de la provincia de Buenos Aires. En toda la causa judicial del caso Cabezas, en los distintos trámites que hubo, participaron 18 jueces, entre jueces, camaristas, cortes y demás, 18. Hubo solo dos que consideraron que no era perpetua, y esos dos te condicionaron todo el resto de la causa. Esto te demuestra lo mal que funciona el sistema judicial argentino, ¿no? Gabriel, mientras avanza la causa judicial, y vos estás muy metido en esto, periodísticamente, mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Porque acá demuestro y reconozco que en esto no soy buen periodista. Yo no le puedo, Gaby, no me pidas nunca que le haga una nota a este tipo. Yo no le puedo hacer una nota porque voy a reaccionar mal. Me conozco, soy un gallego calentón y no voy a poder, ¿me entiendes? Entonces, porque soy así, soy un gallego calentón, visceral, voy a pasar un mal momento, nada, entonces no quiero. Digo, quizás no se puede, quizás está mal, vos pensás y razonás mucho mejor que yo. ¿Qué podemos hacer también nosotros, ¿no? A nivel FOPE, a nivel entidades nacionales e internacionales,
En el mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, condenar públicamente esto que está pasando, digamos, lo que hizo la justicia, para pedirla que esto se revise y que la Corte Suprema dé un fallo ejemplar, que el Colegio de Abogados también incluso tome la decisión de apelar, pero aparte que tome la decisión ya no solo de que su tribunal de disciplina decida la expulsión de la matrícula de Precioso, sino también el colegio como entidad tiene que echarlo como abogado, no darle jamás la matrícula, tomando como argumentación el tema de que él fraguó su documentación para matricularse. Bueno, hacer mucho ruido me parece con eso. Yo en esto soy igual que vos, Gustavo, o sea, aparte, obviamente, a mí esto me afecta en lo personal, por claro. Lo tanto, me hace imposible sacarme ese traje, digamos, ¿no? Pero también tengo una cosa, y por eso también muchas veces me he indignado viéndolo a burlando, desfilar por todos los medios, sí. Como si fuese una estrella. Está bien, es un abogado, no tuvo participación en el crimen, pero en la causa judicial él defendió a los asesinos de José Luis y su accionar dejó mucho que desear. Aparece también en el spot de burlando uno de los horneros, uno de los asesinos, exactamente, para promocionar su candidatura a gobernador utiliza a un asesino que tampoco nunca pidió perdón por lo que hizo. Entonces nada, lo que digo es nosotros como periodistas es seguir haciendo ruido, mostrando esto que está pasando, informando sobre esto que está pasando, porque el tema es este, ¿no? Cuando, lamentablemente, lo que ha demostrado el caso Cabezas y otros casos de la Argentina es que cuando se apagan los micrófonos, se apagan las luces de las cámaras y el tema deja de estar en el escenario público, ¿qué ocurre? Los sectores oscuros del poder o la justicia hacen este tipo de maniobras que terminan garantizando la impunidad, ¿no? Claro, pero fíjate lo indefenso que estamos, ¿no? Que tenemos que hacer ruido para que pase lo que tiene que pasar. Digo, el Colegio de Abogados ya hoy debería haber sacado un comunicado, ya hoy, no, ayer debería haber dicho esto está mal y estamos ya viendo qué hacer, estamos presentando un recurso de amparo para que urgente la Corte Suprema revea esto. Esto, ¿por qué hay que hacer ruido para que pase lo que tiene que pasar? Porque la Argentina que hay que hacer ruido. Pero es tremendo. Es así, hay que hacer ruido. Y bueno, hagamos ruido. Mira, yo te digo una cosa que quizás te grafica un poco esta historia, ¿no? Cuando ocurre el crimen de José Luis, bueno, todos recordamos esa frase que se llama, que quedó grabado en todos, que es el no se olviden de Cabezas, ¿no? Uh-huh. La historia de esa frase es muy loca porque en realidad surge de una carta que escribieron los papás de José Luis al otro día del crimen. Cuando estábamos velando a José Luis allí en Avellaneda, ellos hacen pública esta carta donde le piden al periodismo y a la sociedad en su conjunto el no se olviden de Cabezas, ¿no? Sí. No se olviden de nuestro hijo, no se olviden de Cabezas. Y yo les digo la verdad que en un primer momento cuando leí esta carta dije, no entendía muy bien por qué había que, en ese momento que estaba todo tan caliente, había que ir a esa apelación del no olvido. Y después lo entendí, claro. Porque la verdad es que la historia argentina ha demostrado que el olvido ha sido sinónimo de impunidad, ha sido socio de la impunidad. Y es que un caso tapa al otro y entonces nunca se llega a dilucidar qué es lo que pasó. Y creo que la reacción mediática, la reacción de los periodistas y la reacción de la sociedad fue clave para que el caso no quede impune. Porque hubo todo intento del gobierno de Carlos Menem para que el caso quede impune, para que no se llegue a Alfredo Chabrán, que era un empresario socio de Carlos Menem y del gobierno de entonces. Hubo todo también de proteger a la policía bonaerense, que la famosa maldita policía que está involucrada en el crimen. Hubo todo tipo de intento por que la causa no llegue a la verdad y no llegue a la condena. Y entonces fue fundamental este grito del periodismo, de los periodistas y de la sociedad en su conjunto para que el caso no quede impune, ¿no? Lamentablemente es así, tenemos que gritar para que las cosas que tienen que suceder sucedan, porque si no sucede lo que no tiene que suceder. Gaby, querido, abrazo enorme para vos, para tu familia que quiero tanto, y bueno, ojalá lleguemos al fin de esta historia alguna vez. Muchas gracias a los dos y déjame decirte, bueno, de vuelta mi felicitación por el Martín Fierro, pero aparte mi agradecimiento por estar siempre junto a la familia y al recuerdo de José Luis. Abrazo grande, amigo. Abrazo grande. Ahí lo escuchábamos a Gaby Michi, gran periodista, gran analista. Insisto, para aquel
desorientado. Gabriel era el compañero de José Luis aquel día que lo mataron. Uh-huh. La escuchábamos también a Gladys Cabezas, que quiero tanto, con una entereza tremenda. Es increíble, ¿no? Es con increíble. Una altura personal, moral, tremenda. Uh-huh. ¿No? Con el don de buena gente, ¿no? Ante este nuevo cachetazo. Pensando más en los demás, ¿no? Exactamente. Pero digo, ante este nuevo cachetazo que se come la familia, recordemos algo, tampoco quería meterle el dedo en la herida, ¿no? Los padres de José Luis murieron en la angustia de lo que pasó, ¿no? No solamente le mataron a su hermano, a Gladys, sino también enfermaron a sus padres. Insisto, nada. José, Gustavo Preyeso se llama, si lo ves por ahí. No digo que le hagas nada. Simplemente, ¿no? Saber que un asesino anda suelto, ¿no? Y está en los pasillos de tribunales. Un asesino está caminando de tribunales, en loco. Los pasillos de tribunales. ¿Entendés que Macondo y García Márquez se quedó corto?